haber estado 20 años preparándose supuestamente para un gobierno como este, creo que ha sido decepción para muchos chilenos que despolitizados y todo creían en la alternancia como una manera de renovar las cosas. Pero lo que pasó es que habían personas que habían estado 30 años esperando, o 20 y algo años esperando para llegar al poder del Estado. Entonces, no estábamos hablando de renovación, sino los mismos que participaron derechamente del régimen dictatorial que llegó hasta el 88, volvieron a estar en espacios de poder. Si bien se trató de meter jóvenes, al poco tiempo muchos de ellos desertaron. Los conflictos de interés han sido evidentes. La dificultad para entenderse con movimientos sociales ha sido notoria. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, si bien ahora estos últimos años quizás se ha firmado un poco más en el plano político, reconociendo las diferencias ideológicas, los primeros 3 años han sido, en mi opinión, raya para la suma, bastante mediocre. Sobre la gestión del ministro Beyer, creo que siguió la agenda que había desde antes, no fue muy innovador en eso, atendió algunas urgencias que el movimiento estudiantil impuso, como el término de la banca en la entrega de crédito universitario, pero en general no pudo desviar ni un milímetro la postura del gobierno frente al tema del lucro, manteniendo una lógica de esconder o dejar pasar u omitir las denuncias con fuerza en materia de abuso que había en educación superior. La misma superintendencia no respondía al tema del lucro propiamente tal, porque permitía operaciones entre empresas relacionadas. La misma Universidad del Mar no se cerró por temas de lucro, sino por otras materias administrativas. Entonces, hubo una intención política que yo creo que trasciende la voluntad del ministro Beyer, por lo tanto, yo no tengo nada personal con él, pero creo que no cumplió su labor como ministro de Estado para atender a la urgencia de educación. Yo no tengo nada contra la ministra, más allá de que haya dicho que su mentor es José Piñera, lo cual me da un poco de susto. Pero la ministra la ponen ahí como un ministro más, pero la política del gobierno ha sido la misma. Entonces no sé mucho qué tantos cambios podrá ella impulsar desde su iniciativa, más allá de la pauta que le dictó el presidente en la misma conferencia de prensa del cambio de gabinete. El ministro habló 20 minutos y la ministra habló 15 segundos, lo que marca un poco la pauta. El presidente con el Ministerio Interior, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, son los que dictan la pauta y los ministros pasan y no pueden hacer mucho al respecto. Creo que es una trampa pensar que la educación puede ser provista de calidad y que ahí permitiéramos el lucro si no hay evidencia mundial alguna, que alguna institución de educación superior que tenga fines de lucro haya mostrado mayor calidad que una sin fines de lucro. Yo ataco el tema desde que es un derecho y no un bien de consumo, por lo tanto las reglas de mercado no debiesen estar inmersas dentro del sistema educativo. Y cuando se habla de lucro, muchas veces la alianza o sectores incluso conservadores de la oposición mencionan que podría existir una justa retribución y, en mi opinión, el lucro es concebido como un retorno al capital, no un retorno, una justa retribución al trabajo, no una remuneración al empleo, es un retorno de utilidades hacia la inversión de capital. Por lo tanto, una persona que no está trabajando sobre la educación, sino que solamente especula frente a un proyecto que pueda tener mayor retorno. Y en mi opinión eso genera muchos incentivos perversos en educación, la evidencia empírica no solo en Chile, sino en Estados Unidos y en otros países lo demuestra. Por lo tanto, creo que tenemos que erradicar de raíz el tema del lucro en la educación chilena y creo que partiendo por todas aquellas instituciones que quieran recibir algún aporte del Estado, no por ningún motivo debiesen recibir un peso por parte de la contribución de todos los chilenos. No soy sociólogo para entender el fenómeno que produce la expresidenta Bachelet, que tiene un liderazgo sin duda indesmentible. O sea, uno mira la encuesta y es algo irrefutable. El mismo gobierno se ha encargado
un año completo, dos años completos de poder echar abajo ese liderazgo y es un tronco. Yo me imagino que es por cómo ella se relaciona desde los medios de comunicación con las personas, o sea, es como una personalidad cercana que tuvo un cargo internacional, la primera mujer, hay gente que se identifica con eso. Por lo tanto, yo creo que logra conectar más en el lenguaje con el chileno medio que lo que puede hacer un multimillonario como lo es Sebastián Piñera. Yo me imagino que por ahí va la cosa, pero no más allá que eso, entendiendo que es una sociedad súper despolitizada y por eso no se cobran tanto las cuentas políticas, me parece que por ahí va la cosa. Como personaje político a mí me parece que el gesto, lo he dicho varias veces, a pesar de que sigo muy crítico con su gobierno, el dedo del lago significó mucho para una generación completa, para favorecer la rebeldía, la resistencia activa. Y por lo mismo yo creo que el dedo del lago hay que reconocer que fue uno de los hechos que más marcó el fin de la dictadura. Y por eso creo que merece todo mi respeto ese acto. Repito, a pesar de que durante su gobierno después se implementara el crédito conal del Estado, que a mí me parece una de las peores políticas que han habido en educación superior. Que a cualquier persona que aspira a ser un servidor público le gustaría tener poder de influencia dentro del poder ejecutivo. Uno piensa a futuro y nosotros como Revolución Democrática sin duda tenemos el legítimo interés de representar una ciudadanía que hoy día creemos que no tiene voz. Y qué mejor que disputar a los espacios de poder, tanto a nivel sindical, a nivel de organizaciones sociales, a nivel de parlamento, pero también a nivel de poder ejecutivo en un futuro ojalá no muy lejano.